¿Qué tal, amigos de Saps Grupero? Soy Lili Belco y hoy me encuentro con una mujer guerrera, empresaria, bueno, aparte guapísima y bueno, cambiada totalmente. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ay, feliz de saludarte, muy contenta, me siento renovada, me siento muy feliz de estar platicando nuevamente con ustedes. Vaya que sí, ya teníamos rato sin vernos, un año, más de un año se me hace. Un año, justo de junio a junio que me desaparecí un poquito de la escena musical, pero por un gran motivo que fue dedicarle tiempo a la persona más importante de mi vida, que soy yo. Eso. Y vaya que te lo dedicaste súper bien. Te vemos con otro, de verdad, otro semblante, aparte de que guapísima, porque no saben, un chorro de kilos que bajó, pero esos kilos que perdiste, los aumentaste en esa cara tan hermosa que tienes, pero sobre todo, de verdad, te brillan los ojos y estás con toda la pila para lo nuevo que viene, ¿no? Me siento muy contenta después de, como dices, esta nueva etapa de Alejandra Orozco. Y sí, perdí en un año 45 kilos. Y por eso te digo que me siento como vuelta a nacer, como renovada, como con una nueva oportunidad de vida y con muchas ganas de seguir haciendo lo que tanto amo, que es cantar. Vaya que sí. Y bueno, aprovechando que estamos hablando justamente de estos cambios que de repente como mujeres nos estancamos, pero de repente damos el brinco y decidimos hacer algo por nosotras. ¿Qué le decimos a todas esas personas que están ahí, no nada más mujeres, sino también hombres, ¿no? Que a veces están como un poquito apagados porque no quieren dar como ese paso a tener un cambio en su vida? Pues mira, yo creo que el principal motivo por el que no cambiamos es el miedo. O sea, como que de repente no nos animamos a dar ese paso, y lo que yo sí les quiero decir es que nos preocupamos por quedar bien o por estar bien con todas las personas, hacer, en caso de las mujeres, bueno, hay muchos hombres que también te quieres partir en mil pedacitos para ser mamá, empresaria, para trabajar, pero nunca nos acordamos de nosotros, de dedicarnos a nosotros, y la verdad es que el punto número uno de nuestra vida debemos ser bien, porque si es, debemos ser nosotros, porque si nosotros estamos bien, estaremos bien con la gente que nos rodea, y precisamente por eso tomé la decisión de someterme a un bypass. Yo no lo oculté y quise compartirlo con el público de Saps Grupero y con toda la gente para servir de alguna manera como una referencia, ejemplo, no me gusta decir esa palabra, pero como si en algo puedo ayudar a que tanta gente como yo que tenía o que tengo ese problema de obesidad o sobrepeso, poder hacer algo por tu vida. Y definitivamente me siento pues mucho más segura y sí, mucho más contenta y emocionada de poder seguir haciendo, como te digo, lo que más me gusta, y más segura, con más autoestima. Vuelvo a creer en mí, que eso es lo más importante. Excelente, y no nada más crees en ti, sino también piensas en la gente que ha sufrido esta situación de sobrepeso. Tan es así que es empresaria, ya te conocíamos en esa etapa de haciendo bolsas y todo este rollo, que te va muy bien, pero cuéntanos de esto nuevo que traes, este nuevo proyecto de ropa. Fíjate que desde hace muchos años yo tenía en mente hacer una línea de ropa específicamente para chicas curvis, yo decía para chicas gordibuenas, que como yo batallábamos muchísimo para encontrar ropa, ¿no? Entonces yo decía, cuando pueda o cuando tenga tiempo lo voy a hacer, pero uno se enfrasca en mil cosas y no me había dado el tiempo. Y en este año que estuve retirada un poquito de los escenarios, pues me di el tiempo de lanzar una línea de pantalones. Empezaremos por la primera etapa, que son unos jeans que todas las mujeres tenemos que tener mínimo un par de jeans en nuestra casa, y entonces son específicamente para chicas curvis, para chicas de las tallas 13 a la 21. Irónicamente a mí ahora no me quedan, pero sí lo hice pensando en todas esas chicas que como yo nos gusta vestir bien y que no te pueden etiquetar si eres guapa o no por una talla, sino que somos mucho más que una talla. Y esos pantalones pues los pueden encontrar en mis redes sociales, estamos enviando a toda la República Mexicana y algunas boutiques donde ya los estamos distribuyendo. Y pues lo más importante es en pensar en todas las chicas que como yo batallábamos con eso. Ahí muy pendientes, amigas que buscan esas tallas, aquí la amiga Alejandra Orozco está para ustedes, obviamente, y también con bolsas, ¿no? Con las bolsas, que bueno, ya tenemos casi 2 años con este proyecto, sorprendida de la respuesta, que tengo que confesarte que en un principio, como te digo, lo que yo quería hacer era una línea de ropa, y las bolsas llegaron como por accidente, buscando la maquiladora y buscando quién me pudiera hacer la ropa. Alguien me dijo, mira, ¿por qué no empezamos con bolsas? Que al fin y al cabo pues no tienen talla, hay más variedades para todas las mujeres y no es como qué color, qué talla, qué corte, entonces es como más fácil, y empezamos prácticamente jugando como un programa piloto, lanzamos las bolsas
y nos sorprendimos con la respuesta. Entonces dijimos, bueno, todas las mujeres tenemos que tener una bolsa, y la ventaja de las de Alejandra Orozco es que son doble vista, entonces puedes tener dos bolsas en una, y es el modelo que más nos ha funcionado. Y bueno, pues se tenía que hacer ya los pantalones, y ahora tenemos bolsas y pantalones. Ándale, y sigue lo demás seguramente. Sigue lo demás, a lo mejor hasta los domingos venderé pozole o a ver qué, pero algo tenemos que hacer, porque bueno, uno nunca sabe, siempre mi abuela decía, nunca pongas los huevos en una sola canasta. Y mientras sucede eso, estamos ya de promoción con Queda Prohibido, con este gran regreso. Cuéntanos de este sencillo. Queda Prohibido, fíjate que es un tema que llegó a mis manos de manera casual. La compositora es una chica muy talentosa que se llama Alma Andrade. Y de entrada me sorprendió que una chica compusiera esta canción tan... Es una chavita, pues, o sea, me refiero a chica por la edad, no por el género. Compusiera esta canción de Queda Prohibido. Obviamente todos alguna vez hemos tenido un amor prohibido, y por lo menos en sueños, y habla de eso, ¿no? Es una canción que me enganchó desde la primera vez que se la escuché. El día que la conocí, se la pedí que me la cantara 14 veces. O sea, ya al final me la sabía, ya canté con ella, y por tiempos no pudo entrar en el disco de Ahora va la mía, me llegó después, pero dije, tengo que regresar al escenario musical con esta canción, que el disco de Espinosa, el de Ahora va la mía, prácticamente está nuevo, no lo he trabajado porque justo fue cuando me di este año para mí, pero lo vamos a incluir como un bonus track. La idea es hacer un videoclip, llegandito lo vamos a hacer, y que por supuesto estará aquí en Saps Grupero, y muy contenta de además en esta canción poder fusionar un poquito los dos géneros que tanto me apasionan, que mi esencia es el mariachi. Estoy ahora probando lo que es la banda, y en Queda Prohibido voy a volver a poner mi esencia con algunos instrumentos de mariachi y por supuesto de banda. Ándale, entonces vamos a tener este bonus track en este disquito, es un hecho. Así es un bonus track, lo lanzaremos como sencillo, pero se incluirá también en este disco de Ahora va la mía, es el mismo arreglista, es con el mismo sello, con el mismo sabor, y pues yo estoy feliz ya de que esta canción me haya elegido a mí, porque así fue, o sea, la canción me llegó, inmediatamente me enganchó, y pues espero que el público le pase lo mismo que a mí. Vaya que sí, es un tema de verdad que te atrapa desde que le escuchas. Y bueno, ya tenemos pensado en el video, más o menos para cuándo, alguna trama, con quién, algo que nos adelantes del video. Seguro va a estar también muy bueno. Va a estar bueno, pero fíjate que ahora tengo ganas de hacer algo como de tú a tú con el público, ya no tanto como historias, que luego aparece el cantante como un narrador de una historia, ¿no? Pero ahora es una canción muy sentida, es una canción que se tiene que cantar viendo a los ojos al público. Entonces el video va a ser pues prácticamente un playback, pero cantando de tú a tú con el público para poder transmitir el mensaje que quiso decir la autora de esta canción. Buenísimo, pues amigos del público, tienen que estar muy pendientes de este video cuando se grabe, ¿no? Así es, ahora sí que queda prohibido no verlo, lo tienen que ver. Exactamente, ¿dónde vamos a ver próximamente, Alejandra? Ahorita estás definitivamente enfocada a la promoción de este sencillo, Queda Prohibido, o ya tenemos también algunas fechas. Pues fíjate que gracias a Dios combinando la promoción con el trabajo, estaremos en Guadalajara, en Jalisco, vamos este fin de semana a un evento muy importante en la zona de Los Altos de Jalisco, estaremos en La Piedad, Michoacán, en Culiacán, Sinaloa, para septiembre, bueno, es el mes, yo creo que más fuerte para todos los que cantamos regional mexicano, pero estaremos el 3 de septiembre en un evento muy importante en Guadalajara, que es la clausura del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, y tendré la fortuna de cantar acompañada del Mariachi Vargas de Tecalitlán, que es bueno, el mejor mariachi del mundo, y pues feliz, ¿no?, de poder combinar los dos géneros que tanto me gustan, el regional mexicano. A mí me decían, entonces ya no cantas mariachi, ahora banda, le digo, no, yo canto mariachi, banda, trío norteño, tengo 7 discos con mariachi, 2 con banda y 1 norteño, entonces lo importante es poder abarcar todos los géneros y no ser una artista etiquetada nada más con uno, ¿no? Entonces eso también me encantaría poder decir a la gente que a lo mejor el próximo sencillo será con mariachi y luego norteño y poder jugar. Claro, porque mira, la música yo creo que es un lenguaje universal que no tiene etiquetas, y el arte es es universal, no puedes decir canto mariachi o canto banda y ya nada más. Entonces estábamos hablando hace un poquito de ideas de por qué no hacer alguna colaboración con algún grupo de merengue o de cumbias o de reggaetón, lo que sea, porque es la magia de la música. Es la magia, y
vaya que se permite que se hagan este tipo de fusiones y que han funcionado bastante bien. Sí, eso te iba a decir, que ahorita está muy muy en apogeo unir fuerzas de diferentes géneros y diferentes cantantes, porque me queda claro que cada vez el público quiere más, y ahora la ventaja que te da las redes sociales de estar de tú a tú con el público, que si algo no les parece te manda un tweet inmediatamente, o si algo quiere te pide, o sea, hasta te exige a veces, quiero que me cantes esto o que hagas esto. Y qué padre poder estar tan en contacto con la gente, ¿no? Entonces, además aclarar que personalmente yo soy quien les contesto, ¿eh? Personalmente es que tengan mi paciencia, porque eso ahí no estoy. Siempre, y eso está no padrísimo. Siempre. Que realmente sí. Seas tú. Es que es un termómetro, y había intentado de repente que alguien me manejara las redes y decían, no, ¿sabes qué? No, yo quiero ser como un termómetro de lo que la gente le gusta, no le gusta de Alejandra Orozco. Entonces, por eso también me vi en la necesidad de alguna manera de incluir en este nuevo sencillo un poquito de mi esencia del mariachi, porque hay mucha gente que me seguía con mariachi. Ahora, gracias a la banda, he ganado público que le gusta la banda, pero poder funcionar los dos me encantaría. Claro, y bueno, te agarraste un año, bien lo dijiste, pero vaya que descansaste porque vienes con todo, o sea, tienes chamba lo que da. O sea, sí descansaste, digo, porque vienen cosas, pero a marcha por todas. Pues mira, descansé entre comillas, porque fue cuando hicimos el proyecto de las bolsas, de los pantalones, curvy jeans, hicimos también lo que es el ¿cómo se llama? La preproducción de lo que será este nuevo sencillo, siempre recibiendo temas, dedicándome a mí, que la verdad es que no es que estaba en mi casa dormida, al contrario, me iba a mis clases de gimnasia, de yoga, de ejercicio, nutricionales. Entonces, pues un año muy activo, pero como te digo, dedicado a mí y a hacer cosas que siempre había estado pospuesto, y que llega un momento en que no puedes posponer, porque como te digo, lo más importante eres tú, y si tú no estás bien, pues ¿cómo vas a estar bien con los que te rodean? Por supuesto, y llegaste con todo. Traes las fechas a lo que da, traes el trabajo a lo que da, promoción del sencillo. Amigos, no se pierdan, Queda Prohibido, es un tema que está buenísimo, bien lo dijiste, te engancha porque te engancha. ¿Y qué más que aquí con Alejandro Orozco? ¿Algo que quieras agregar? Pues agradecerles como siempre a Saps Grupero, a todo el público que nos sigue, siempre es un gusto platicar contigo, con ustedes, y pues estar en contacto, porque solo aquí en Saps Grupero van a encontrar los detalles. Ahora sí que los mejores detalles y las mejores noticias de los artistas favoritos, y bueno, pues de Alejandro Orozco también aquí estarán. Invitarlos a que sigan mis redes sociales, que no se los pierdan, porque ahí también vamos a estar en contacto personalmente. Nada más en contacto, sino ahí los pedidos de la ropa, y estoy muy al pendiente de todo lo que tiene esta gran empresaria. Oye, ahora sí que ropa, ropa, pantalones, discos y todo lo que quieran. Aquí les vendemos porque les vendemos. Ay, sí, yo les saludamos, lo que sea, fechas también, ahí están. Mucha gente me pregunta, oye, ¿dónde te podemos encontrar? Ahí está el contacto directo, porque estaba con una oficina, ya estoy libre ahora, entonces el contacto ya sin ningún intermediario, ahí también están publicados los teléfonos para poder participar en los eventos que ustedes requieran. Excelente, Alejandra, un placer igual para nosotros verte una vez más, verte tan hermosa, con la chispa, se te ven los ojos, el brillo, y sobre todo con este gran proyecto que augura para muy, 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 mucho triunfo, sobre todo en ti, en tu familia, en tu trabajo y demás. Muchísimas gracias, amigos de Saps Grupero, Alejandro Orozco, para ustedes.